cordiales desde el Rincón de Pensar de Granada 9 Televisión. Hoy nos encontramos en un ensayo de la Orquesta de la Universidad de Granada. Y para hablarnos de toda la dinámica de este magnífico, ya no se puede decir que sea un proyecto, sino una realidad como es la orquesta, tenemos a Gabriel Delgado, director de la misma, el cual nos va a poner un poco en antecedentes de lo que es y de lo que será la orquesta de la Universidad de Granada. Gabriel, muchas gracias por recibirnos. Un placer estar en vuestra casa. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que es obligado preguntarte cuál es el origen de la orquesta de la universidad y también saber un poco la finalidad que tiene desde sus orígenes. Sí, bueno, pues fue alrededor de 2007 cuando del Vicerrectorado de Extensión pues se tomó la decisión casi final, que se venía fraguando desde hace tiempo, de tener un grupo orquestal estable en la Universidad de Granada. Y al final, bueno, tuvimos muchas reuniones para ver de qué forma lo conseguíamos hacer, si se podía hacer, y yo creo que hemos dado con la fórmula, que es, se trata de un grupo de gente que está en edad universitaria, la mayoría están en la universidad, en el conservatorio, aunque hay gente que también o ha terminado la universidad o ha terminado el conservatorio, y es un proyecto educativo. Pensamos desde el primer momento, no se pensó en una profesionalidad del grupo, porque para eso ya tenemos en Granada, tenemos la Orquesta Ciudad de Granada, y bueno, pues tenemos 30 o 35, entre 35 y 40 chicos normalmente, que tienen una beca, a la cual le llamamos, que es una especie de tarifa plana para todo el año, sí, y con ese grupo pues vamos funcionando. La función de la orquesta de la universidad, bueno, tenemos varios objetivos siempre, ¿no? La primera es la formación de los jóvenes músicos. Estamos en un intervalo en que los chicos ya tocan a un nivel bastante bueno, pero todavía les faltan algunos escalones para llegar al nivel profesional, con lo cual esta orquesta les da la oportunidad un poco de desarrollarse, de tocar, de conocer repertorio, de desarrollarse como músico en definitiva. Tengo entendido que bueno, que no obstante las exigencias son bastante duras dentro de la orquesta. De hecho, tengo entendido que casi todos los músicos, a la hora de preparar un concierto, prácticamente los ensayos sirven, digamos, para poner al día lo que ya se ha estudiado en casa. Sí, claro, es que eso es fundamental. Venimos a ensayar y no a estudiar con los compañeros, a estudiar en casa, ¿no? Se estudia en casa y aquí lo que hacemos es ensamblar lo que cada uno ha estudiado individualmente en casa. Así cunde mucho más el trabajo y podemos abordar repertorios más difíciles, con más demandas. Entonces, bueno, por ahí supongo que ya has escuchado algunas grabaciones y te puedes hacer una idea. Para mí es normal, la exigencia debe ser normal y para un músico debe ser, la exigencia está al orden del día. De hecho, yo he tenido, el gusto y el placer de escucharos en vivo, ¿no?, en más de una ocasión, y para mí ha sido una cosa gratísima. Y hay una cuestión que sí que me gustaría hacerte, y en relación precisamente a esas audiciones que he tenido la ocasión de llevar a cabo con la orquesta. Y es el repertorio. Si tenéis un repertorio en el cual os sintáis más a gusto que con otros, o sois una orquesta que realmente estáis abierto a lo que, en fin, a lo que vaya surgiendo. Bueno, yo no te sabría decir que en qué repertorio nos sentimos más a gusto, porque la verdad es que hemos tocado todos los palos. Y creo que es parte de la formación que te decía antes. Los estilos son tan diversos y cada uno requiere unas destrezas diferentes, que casi mi obligación como director musical y por tanto programador de la orquesta es atender a toda la diversidad de la historia de la música. No te sabría decir que con cuál nos encontramos o yo me encuentro particularmente más común, porque siglo XX, música de película, Mozart, Bach, barroco, romántico, no sé. ¿Cómo afronta una orquesta con unos músicos de una preparación, grande, como los que componen la Orquesta de la Universidad de Granada, ante un gusto, digamos, musical que, por desgracia,
pues no está quizá tan cultivado para escuchar la música digamos clásica, ¿no? Es decir, he oído que también vosotros interpretáis música digamos moderna, películas y demás, ¿no? Entonces digamos que os adecuáis a digamos un poco al gusto digamos de la digamos del público menos versado en música. Yo creo, yo lo que me gusta pensarlo al revés, es decir, que el público que viene a escucharnos, que sabe o debe saber o se ha enterado del programa que vamos a interpretar y voluntariamente acude a nuestros conciertos. La variedad que yo presento como programador, te vuelvo a decir, es casi una obligación pedagógica para que los chicos en un periodo de tiempo, un año, dos años, puedan tocar diferente repertorio, porque en la vida real es así, ¿no? Oye, ¿y en el futuro tenéis alguna perspectiva especial? Porque yo sé que ahora tocáis precisamente para, concretamente, La Herradura, creo que es, que para un concurso internacional de guitarra con un programa dedicado a Vacarisse. Sí, es uno de los compromisos del vicerrectorado, que es al cual la orquesta pertenece, al vicerrectorado de extensión. Se firmó un convenio con el concurso de La Herradura, que es un concurso muy prestigioso a nivel internacional, y entonces nosotros intervenimos en la final, colaboramos en la final acompañando a los finalistas, o sea, ya gente que ha pasado un poco las primeras pruebas, o sea, acompañamos a gente muy buena, y luego al día siguiente presentamos ese concierto en el Auditorio Manuel de Falla aquí en Granada, que es lo que va a pasar la semana que viene, el domingo. Presentamos al ganador de este año aquí en Granada. Es una de las cosas más que tenemos enseguida, más inmediata. Pues mira, Gabriel, muchísimas gracias por acogernos, en fin, con esta alegría y con este entusiasmo. Y desde luego yo ya invito a que, en fin, a que si tenéis ocasión, en fin, aquellas personas que ven nuestro programa, que acudan a vuestros conciertos, porque realmente no se van sino a salir con una gran satisfacción de ellos. Y bueno, y no me despido, mejor me despido recordando que el programa no se acaba ahora, porque ahora vendrá Carmen Pérez con las recomendaciones literarias. Soy Carmen Pérez de Librería Picasso y os vengo a hacer unas recomendaciones para esta semanita. El primer librillo que quiero recomendaros es una recopilación de cuentos que se llama El varón y otros cuentos, editado por Entorno Gráfico Ediciones. Es una recopilación, como he dicho, de tres cuentos que lo novedoso o lo que el gran trabajo que hace Entorno Gráfico es traducir estos cuentos que no estaban anteriormente traducidos. Y se puede decir que El varón, el cuento que se llama El varón, es un referente en realidad en la narrativa portuguesa, que no había llegado a España y que era una pena. Entonces, os lo recomiendo a toda la gente que os guste el relato corto y a toda la gente que no os guste la lectura, os estáis perdiendo un gran libro. O sea, porque os va a enganchar y os va a encantar. La siguiente recomendación se llama Alguien. Es de la editorial Libros del Asteroide. Esta editorial siempre ha destacado por hacer una, se podría decir, una muy buena elección de autores. Sus traducciones también son muy buenas y en este caso cogen a Ali McDermott. Esta autora ha sido finalista a Premio Pulitzer un par de veces y se puede decir que es una de las estadounidenses de más prestigio y con menos reconocimiento. Alguien es una novela que muy íntima, que nos cuenta lo que son siete décadas de una mujer de Brooklyn. Parece que no te está contando nada, pero en realidad te está contando toda su vida, toda su experiencia, todos sus descubrimientos, y te sientes como abrir un agujerito en el alma, en la vida, en el corazón de esta persona. La verdad que está contado de una forma muy fluida
que te atrapa y que te hace que estés pendiente de esta novela de principio a fin. Estos dos librillos son mis recomendaciones para esta semana. Os espero la semana siguiente. Gracias. Hoy os traigo de ruta, pero de ruta de belleza, de relajación. Os vamos a aconsejar a que vengáis a uno de los mejores spa de Granada y siempre acompañados de spa y belleza. Estoy muy bien acompañada de Lucía, que va a ser quien nos haga una pequeña introducción de lo que nos vamos a encontrar en el reportaje de hoy. Muy buenas, Lucía. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues estoy deseando ya que me expliques qué vamos a ver hoy y en qué consiste esta empresa spa y belleza que engloba tantos buenos sitios. Sí, somos una empresa que gestiona varios centros de spa, de balnearios, de wellness, de beauty. Tenemos aquí en Granada tenemos 4. Este es uno de ellos, que es GES Spa O2 Granada. Y bueno, en todos ellos tenemos zona de relajación, de spa, de jacuzzi, de sauna. Y aparte nuestros centros donde hacemos tratamientos corporales, faciales, peluquería, para dejarnos lo más guapos posibles. Lo más guapo, lo más relajados y como siempre con un trato inmejorable. Sí, eso hoy, es primordial. Hoy vamos a conocer también a Curro, que va a ser quien nos explique, por ejemplo, la peluquería. ¿Y por qué la peluquería? Porque son tratamientos muy exclusivos. Pero es que además vamos a darme a un masaje de diamantes también, ¿verdad? Vamos a hacer una limpieza. Sí, es una limpieza de cara con punta de diamante y radiofrecuencia. Hacemos tratamientos muy exclusivos y para abarcar muchos ámbitos dentro de zona de estética. Y este, bueno, el que vais a ver hoy es uno muy específico para limpieza de cara profunda. Además, aquí cuando entremos vais a ver que tenemos varias salas. ¿Qué podemos encontrar en estas salas del Beauty Center o G-Spa? O 2 Granada. Pues aquí podemos, cuando entremos nos vamos a encontrar lo primero una peluquería súper agradable y además, como ya te he dicho, con tratamientos muy buenos, con productos profesionales de primerísima calidad y además con unos profesionales muy cualificados para hacer los mejores tratamientos. Después vamos a pasar a la zona de tratamientos corporales, con las salas que tenemos, con masajes holísticos, de pindas, masajes de muchos tipos para diferentes tipos de tratamientos, claro, efectivamente. Además tenemos diferentes tipos de maquinarias, como cavitación, radiofrecuencia, presoterapia, para hacer tratamientos aún más específicos, para tratar cosas muy localizadas. La celulitis, por ejemplo. Efectivamente, celulitis, dolores de algún tipo, o masajes linfáticos, en fin, depende, cada uno viene con lo que él desea y nosotros ponemos todos nuestros medios para que se vaya lo mejor posible, sí, efectivamente. Pues Lucía, yo creo que ya queda que entremos, que hablemos con Curro y que veamos esa limpieza facial con diamantes, que suena muy bien, con punta sí. De diamante. Pues vamos para adentro. Porque elas podem roubar o verde que há nos teus olhos, teus olhos da cor. Pues por aquí estoy ya con Almudena, que está cogiendo los aparatos que necesitamos para empezar con esa punta de diamante o microdermabrasión. O sea, no me sale, así que Almudena lo va a explicar perfectamente. Mira que llevo todo el rato ensayando. Almudena, explícanos qué es esto de la punta de diamante. Vale, esto es un tratamiento que lo que hacemos con él es eliminar las células muertas que tiene la piel, la suciedad producida diariamente por el ambiente y elimina también a poder aprovechar para eliminar los puntos negros, ¿vale? Que hace una succión sobre puntos negros y a la vez con la punta de diamante, como bien dicho, es un arrastre, efectivamente. Pues vamos a empezar a ver cómo va. Por aquí tenemos a una voluntaria
¿Cómo se llama? Ella se llama Belén. Pues Belén, vamos a ver cómo queda esa punta diamante en la piel de Belén. Y mientras hablamos con Almudena, ¿qué tratamientos tenemos más? Vale, este tratamiento lo que hacemos también es ayudamos a eliminar manchas, ¿vale? Activa lo que es el colágeno, la regeneración celular también, para que la piel se vaya regenerando y aumentando y seguir trabajando. Y ¿para qué edad empieza este tratamiento a ser recomendado? A partir de 18 años, no hay ningún problema. Cualquier edad te va limpiando, viene muy bien para acné, para chicas con la pubertad, problemas de acné y demás, viene muy bien para eliminar esas impurezas. Sí, porque muchas veces creemos que este tipo de tratamientos son para gente con más edad o ya empiezas y para nada, porque mire, por ejemplo, el que estamos viendo que tiene un nombre así como si fuese para gente más punta de diamante, pero como dice Almudena, a partir de los 18 años para eliminar sobre todo esos puntos negros también, y quien tenga manchas, ya 20 y pico, ya empiezas a tener manchas del sol también. No es nada agresivo, trabaja sobre lo que es la epidermis sin ningún problema y se puede trabajar. Y en este centro además encontramos más tipos de tratamientos. ¿Cuáles podemos destacar? Vale, podemos hablar también de tratamientos faciales, radiofrecuencia, ya lo que es en corporal, un poco de cavitación, presioterapia, vacuum. Son todos tratamientos anticelulíticos, ideal ahora pues para el tema de antes del verano y para ayudar a tantas mujeres y hombres, porque también trabajamos lo que es para hombres y demás, para el tema de la celulitis y reafirmante, ayudar un poco a las curvaturas. Es que esa celulitis nos afecta a todos, ¿eh? Yo todavía no conozco a ninguna mujer, por lo menos, que no tenga celulitis, porque al fin y al cabo, en algún momento no sale, es así, así que aquí os ayudan también en el spa de O2 a eliminar esa celulitis, que estamos ya previo de verano, operación bikini, pero no solo la celulitis, sino que también tenemos tratamientos, como ella bien ha dicho, faciales, corporales. Lo que es el spa para los clientes de O2 está disponible, ¿verdad?, dentro de la tarifa, pero lo que es los tratamientos los tenemos aparte. Pero siempre, y yo lo sé de buena fe, que Spa y Belleza también saca bonos, saca ofertas en su página web, ¿verdad? Claro. Tenemos muchos bonos según lo que necesite, le aconsejaremos según necesidades, si es más bien corporal, tema de masaje o tratamientos faciales. Le asesoraremos un poco en todos los tratamientos, todos los servicios que tenemos según la necesidad de cada persona. Tratamiento, asesoramiento, buen tú a tú con el cliente. Así que Almudena, te voy a dejar, y a Belén también, que Belén tiene que estar en la gloria. Belén tiene que estar diciendo que se vayan ya los de la tele y me dejen tranquila con el tratamiento. Nos vamos ahora con Curro, que va a explicarnos la peluquería. Almudena, ¿qué te parece? Perfecto, muy bien. Pues os dejamos tranquilas ya. Bueno, llevamos todo el reportaje hablando de alguien que le llamaban Curro, tal. Estamos allá con Curro o Francisco. Para que nos explique qué nos vamos a encontrar en la peluquería del spa del O2. Muy buenas. Hola, buenos días. Pues me dejamos el micro en tus manos, por así decirlo, para que nos expliques qué tratamientos, porque nos han nombrado algunos tratamientos exclusivos que solo se pueden encontrar en esta peluquería. Bueno, nosotros trabajamos con una firma de primera línea y evidentemente nos dedicamos principalmente a la belleza del cabello. Trabajamos con tratamientos específicos, bien para reafirmar el cabello en la parte externa y bien para reconstruirnos de la parte interna. Esto digamos que es un poco la preparación del cabello, bien cuando te vas a poner color o cuando vas a hacer cualquier tipo de servicio. Lo que proporciona es una mayor durabilidad en el color, mayor movimiento y mayor luminosidad. Y luego trabajamos con un tratamiento muy específico que va a base de celofanes, que lo que hace es envolver al cabello como en una base transparente, que con la reflexión de la luz lo que hace es aumentar el brillo, bien en un color natural o en un color artificial. Sería como una especie de reflejos de tinte, pero más naturales. Son pigmentos naturales, van exentos de peróxido y amoníaco, y lo que hacen es envolver al cabello en una cinta transparente, como si fuera celo, de ahí viene el nombre de celofán, y lo que hace es aportar mayor luminosidad.
se puede utilizar un pigmento transparente para no modificar el color, o bien simplemente potenciar el pigmento que ya trae el cliente, eligiendo la gama de color bien marrones, bien dorados, bien rojizos. Pues la primera vez que lo escucho, y será porque es muy exclusivo y solo lo pueden encontrar aquí. Tenemos ya el pelo dañado, empieza el verano, tenemos que reforzarlo. ¿Qué nos aconsejarías para el verano? Principalmente lo que hay que hacer es proteínas, porque el cabello lo que hace que cuando llega el verano es, con el tema del salitre del mar y con el tema del sol, lo que hace es desgastarlo y dañarlo. Luego siempre nos acordamos cuando volvemos del verano, ¿no? Nos acordamos mucho de la piel, pero del cabello siempre decimos, bueno, cuando llegue, acabe el verano. Y realmente el cabello hay que prepararlo igual que la piel cuando llega el verano, para que no se desgaste, para que no rompa, para que no se deshidrate más de la cuenta y no pierda esa flexibilidad natural. Hay que prevenir el verano, porque después ya decimos es tarde y ya hay que cortar, como se suele decir. Imprescindible, imprescindible. Que después os dicen que cortáis demasiado, pero es que si sí. No lo preparamos... Claro, al final siempre la solución es cortar, y no siempre, ¿no? Si el cabello se prepara antes de que llegue el verano y se protege durante el verano, la solución simplemente al final del verano es darle un poco de forma y reestructurar un poco el desgaste del color que siempre le proporciona el sol. Si venimos un día que, bueno, decimos, nos dejamos en tus manos, según el pelo nos aconsejas, ¿verdad? Nuestro trabajo es hacer un traje a medida para todos los clientes, o sea, hay una tendencia que, como sabéis, todos los años sale en tendencia, y nosotros lo que hacemos es adaptar esa tendencia al estilo de vida de cada cliente. Es como el tema de la ropa o de la moda, ¿no? O sea, se puede llevar una falda y dependiendo del ritmo de vida y del tipo de cliente puede ser más corta o más larga, pero siempre respetando un poco la tendencia. Nuestro trabajo principalmente es asesorar al cliente, aunque la última decisión siempre la tiene él. Pero bueno, nosotros es asesorarlo, explicarle un poco cuáles son las tendencias y cómo lo podríamos adaptar a ese cliente por las facciones, por los rasgos y sobre todo por el estilo de vida. Porque hay gente que dispone de 40 minutos para arreglarse el pelo y gente que dispone de 5. Entonces nosotros es adaptar sobre todo la forma del corte y el estilo de peinado, pues bueno, al cliente y al ritmo de vida. Pues ya saben, tienen que acercarse aquí a Beauty Center o el spa del O2, dejarse guiar por Curro, que os va a asesorar magníficamente y os va a recomendar los mejores tratamientos y los más exclusivos, además con marcas de alto nivel. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Aquí terminamos este reportaje y solo les queda acercarse al gimnasio O2, donde nos encontramos spa del O2.